La sombra blanca está muy cerca. Según los escaneos, la retransmisión procede de la torre de un complejo en forma de ciudadela. Encuentro con máquinas hostiles, totalmente automatizadas. Ya casi ha terminado. El origen de la sombra blanca está aquí mismo. Pronto sabré el porqué y podré enterrar estos horribles recuerdos. ¡Cuánta desolación! Esta es su ciudad. Solo hay máquinas rotas y cadáveres. Me dirijo hacia la torre de transmisión.
casi he llegado a la torre de transmisión, pero no he visto indicios de ningún miembro de la mente colmena. Si enviaron sombra blanca, ¿cuándo fue? La nave nodriza registró la primera transmisión hace meses. Matemáticamente, significa que se activó hace demasiado. Miles de años antes de que yo naciera.
Más fabricadores. Todo el planeta está conectado a un sistema superior.
cercenados están vivos. Ni siquiera las defensas exteriores los repelen. Abandonados, como yo. Thank you.
Las pruebas sugieren una mente colmena muy reglamentada. Curioso. ¿Qué se sentiría al ser parte de semejante sinfonía? No habría egoísmo u obstáculos. Solo una unión fluida e infinita. Una bella canción que nunca acabaría. Un himno liberador del deseo. Estoy cruzando el puente y me dirijo a la torre que retransmite la sombra blanca. Maldita sea, me ha faltado poco. Si Helios no estuviera roto, prepararíamos una estrategia. Que su base de datos retenga mis escáneres tras cada retorno. Es como si trascendiese espacio. Mente colmena defendida por los autómatas. Sin ayuda, habrían sido masacrados. Otra vez la envoltura. ¿Qué intentaban decir los cercenados? Nadie escuchaba. Destruyendo edificios, no otras formas de vida. Quizás sea un indicador de pensamientos y expresiones complejas. O simple locura. El astronauta, por encima de todo, destruyéndolo todo, quiere algo. ¿Me persigue o me guía? La cúspide de la ciudad. El viaje casi ha terminado. Astra, conseguiré establecer contacto. Ah!
Este es el origen de la transmisión. La sombra blanca. Como él dijo. Sé que los diarios pasarán una evaluación psicológica. Pero no dudo sobre si volver a mi vida por eso. La idea de volver a mi rutina de gimnasio, café, libros, interacciones con personas, dormir sin apenas soñar. Ahora se me antoja extraño. Parece que está desconcentrándose. Se oculta detrás de la sombra blanca. ¿Por qué repites mi pasado? ¿Cómo lo has sabido? Aquí, en este vacío.
Ya no quedan obstáculos. Por fin tendré una respuesta sobre la sombra blanca. Sombra. Así es como escapo. Helios, ¿también sigues aquí? ¡Astra! ¿Alguien puede oírme? ¡Soy Celine! ¡Nos atrapó! ¡En el fondo! Continúa. No he escapado. No era mentira. Pero volver a la Tierra no cambió nada.